Cambiando de tema, él está denunciando de que lo están amenazando. ¡Lo están amenazando de muerte! Ay, el pastor farandulero tiene miedo. ¿Tiene miedo? Luego de su última presentación. Ah, pónmelo de apoyo y lo vamos comentando. Sí. Se llama Marcos Yaroide. Él es espectacular. Bella, su esposa. La mujer es fabulosa. Cárdenas. Ellos son unas estrellas. Ellos como que tienen como un flow de artista. Lo mejor vestido de soberano, Laura Cárdenas y el pastor. Ok, quiero ver el video de la presentación. Ustedes saben que habíamos comentado también aquí en Una Hora Cero que habían criticado un poquito porque las bailarinas de él estaban de patillas. Ajá. Mostrando el cieso. Ellas tenían las faldas cortas, en lo que él iba cantando y todo lo demás. Me encanta esa ropa. Y yo me preguntaba, ¿qué manera de alabar a Dios es esa? Míralo ahí, las alabanzas. Con la parte genital al aire. Ok, esto es como el inicio, ya, no necesariamente de forma desnuda. La gente sí es morbosa. Y vamos a mostrar full pantalla más adelante también. Ponme las fotos, por favor. Next. Esta fue la fotografía que desató la polémica. ¿Tienen pantaloncitos debajo esas muchachas? Espérate, o sea... ¿Tienen la falda por debajo de la rodilla y tienen pantaloncitos? Claro, al alzar la pierna se le va a ver... Pero tiene un pantalón. A mí me pareció una falta de respeto de parte de la producción. ¡Ay, dejen su cara! ¡Y moralista! Moralista no. Que se abren peor que esas paraguas. Ahí se pudo haber hecho algo más bonito. Pero tú no viste qué bonito. Y no usar eso para poner esas bailarinas a despatillarse, a enseñar todo lo que Dios le dio. Eso no es así. Hay una canción cristiana de Samuel Hernández que se llama... Hay muchas coreografías hermosas. Levanto mis manos, no levanto las piernas, mi amor. Tú sabes una coreografía hermosa. Cuando tú alabas al Señor, levanta los brazos, los manos. Señores, no levanta el cielo. No quieren satanizarlo, crucificarlo a él y a las bailarinas por esa parte. O sea, señores, no fue segundo. Señor, usted no puede, en el nombre del Señor, coger una iglesia, por ejemplo, y ir a predicar la palabra. Yelida, con todo eso fueron fracciones de segundo. No, porque Dios no predicó de esa manera. Fracciones el pastor Marco Yaroy está consciente de que esa presentación ha causado destacado en la población. Enseñando de patillada. Y se hacen públicos mensajes de seguidores de Marcos Yaroy de que ay, la gente está moralista. Lo siguiente, tíralo. Usted de Dios, usted del mundo, uno de las dos. Dice, mi querido pastor, verdad que es increíble cómo los que se hacen llamar cristianos le desean la muerte y lo maldicen con todo el odio del mundo. No creo que eso fue lo que hizo Jesús con una mujer adúltera. Uf. Ni se defienda, ni diga nada. No vale la pena. O sea, le mandaron un mensaje diciéndole que tranquilo. Que la gente le desea la muerte. Sí. El pastor farandulero respondió, mi amor. Marquillo Quinti. Y dice, next. Ay, ¿qué vale ser el dado? ¿Qué vale así ser es mi querido. Así es mi querido. ¿Para qué defenderme? A los perfectos. A los no les gusta nada de mí. Me satanizan la existencia mandándome al infierno. Con todo y familia 24/7. 24/7 hasta por reírme. Decidí dejárselo a Dios y quedarme en paz. Mira qué pasó. Llegué de Miami el mismo día y fui directo a grabar mi participación en Los Soberanos. ¿Se dañó la qué? Se dañó la luz, entre otras cosas. Y casi a las 12 de la madrugada grabamos. Y yo, ni idea del montaje y la producción. Él está consciente de que hasta estaba... Hasta ver el screenshot que se hizo, la mente enferma para dañar. Porque en el video no se ve. Además, tiene medias. Lo que yo dije. Me está diciendo que tengo la mente enferma porque hice el screenshot. Que eso fue fracciones de segundo. Fracciones de segundo. José Ángel. Tú sabes la producción hermosa con otro tipo de vestuario que pudo haberse realizado como en años anteriores. Mira, hemos visto partes religiosas en Los Soberanos, que eso ha dado gusto. Mira, que la gente se ha parado en el salón a aplaudir. Una producción digna a la altura de lo que se pero quedaba. Que estaba digna. No poner mujer a despatillarse. Oye, esto que de dice esa el misma pastor, manera. El problema no está en lo que ven, sino en sus propios ojos. Ah, ahora uno se inventó el toto al aire. Porque es que no estaba al aire. No. En el video tú no logras verlo, pero el morboso tiró la foto para masturbarse pero en tu casa. ¡Mínimo! ¡Asqueroso cochino! No hay vestuarios bonitos que no necesariamente tienen que llegar a ese extremo. Mira, el pastor tiene varios enemigos. Tienen 25 años tratando de destruirme y su peor castigo será verme en paz. Feliz en victoria, bendecido. Amén. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Cuando es una premiación internacional,
que se hace es que le ponen ese tiempo a la religión, a Dios. Ojalá ustedes vieran qué producción. Pero tú no viste, tú no viste eso. Ponen vestuario de ángeles. La producción era bonita. Buscan, era bonita la producción. Una orquesta sinfónica. Yelida. Ponen algo bonito, no ponen ese plebiscito. Ponen delicadeza, poner el plebiscito. Señores, que eso fue un morboso, un cochino, asqueroso. Y él mismo le está echando la culpa a la producción. Dice, llegué tarde y no sabía de la producción. Óyeme, si tú no escuchas. Mira, déjame ver si se ve. No se ve. Mira ahí, que segundos. Segundo, el morboso, cochino. El coreógrafo no debe poner la despatilla. Gente que no sepa que es Marco Yaroy y que no escuche y vea la imagen, ahí se ve todo. Mira, mira, mira la actuación del señor. Mira, Madonna hizo una actuación con ahí una está cruz. Cantando, oye, mi cuerpo pide salsa. Claro que no. Pero Madonna, de ahí su cara. Dame una pausa. No, no, mira, fuiste tú la fotógrafa. Esto es satánico, por Dios. Mira, fuiste tú la fotógrafa.